Estimados, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Maxi. El día de hoy quería mostrarles un componente más, simplemente un diodo, pero este es un poco especial. Es un diodo Zener que se llama. Es un diodo, como los van a ver, suelen ser, no siempre, de color transparente y tienen una nomenclatura, un N y un número. No tienen marcado un voltaje, ahora les explico por qué. Yo los marqué aquí por un tema de comodidad. Pero es un diodo como cualquier otro, pero tiene un voltaje especial de ruptura. ¿Cómo funciona esto? En un diodo común sabemos que puede circular la, la corriente en este sentido, no en este, y únicamente pierde 0,7 volt 0,5 dependiendo el voltaje que pueda caer para lo que es el funcionamiento en sí del diodo, que es así funciona, ¿no? Este si lo medimos con un multímetro va a ser igual. De hecho, vamos a comprobar cualquiera de ellos con este probador de componentes que siempre utilizamos. O con un multímetro o tester da igual. Le va a marcar que es un diodo común y corriente. No van a ver nada. A ver, vamos a mirar. Así es. Un diodo que tiene una pérdida de volt. Se, perdón, 7,9 eh, voltios. Perdón, 0,79 voltios. O sea, 790 minivoltios. Es un diodo. Marca el ánodo de cátodo como cualquiera. Pero tiene una función especial. Se usa para regular tensión. Por ejemplo, vamos a suponer que. Estos son todos los ejemplos que tengo a mostrarles, pero vamos a suponer que tenemos acá un LED, ¿no? Un diodo LED común y corriente. Que es de 3 volts. Por decir algo. Pero acá no tenemos una pila, sino una fuente que puede oscilar entre 5 volt entre 7, puede llegar a tener 9, puede llegar a tener 3,1, 3,6, da igual. Cualquier fluctuación del voltaje hace que el, este LED brille más o brille menos. No va a pasar nada. Pero a medida que vayamos aprendiendo vamos a encontrar que hay electrónica muy sensible. Imagínense algo que maneja un reloj. Por ejemplo, algo que tiene que hacer 1. 2, 3, 4, 5, algún contador de algún tipo. Si el voltaje se lo cambio, va a contar unos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería imposible. ¿Cómo se estabiliza eso? Bueno, hay unos dioses especiales como el Zener, que es igual, si la simbología es la misma, igual, pero en vez de ser así, tiene una rayita aquí y una aquí. O puede estar un poco más inclinadas. Pero si es un diodo, pero ¿qué sucede? Se coloca de esta manera, si yo acá le envío el positivo y acá al negativo, de este lado va a salir una corriente, un voltaje, igual hasta que llegue al punto de ruptura. Por ejemplo, si el diodo es de 9V, yo acá le envío 9 volts, van a salir 9. Un poco menos. Hay que descontarlo 0,7. Recuerden, va a salir 8.3. Pero si le envío, en vez de 9 le envío. 13 volts van a salir 9. Le envío 14 van a salir 9. Tampoco podemos abusar de él. Hay un, hay un límite, tampoco podemos poner 300 volts y van a salir 9 porque va a estallar. O sea, tiene, como la electrónica en todo el, su sentido, tiene sus límites, ¿no? Por eso, para limitar esta corriente, se coloca aquí una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos voltaje ondulado. No alterno, sino ondulado. O sea. 10, 9, 8, 7, 10, 11, 15, y acá el zener lo ponemos de, no sé, 4V, por decir algo, y acá va siempre a haber 4V, siempre, siempre 4V estables, 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 dentro de lo razonable, no es perfecto, pero se acerca a la perfección. Cuando veamos en profundidad, mucho más los diodos, zener, su sus aplicaciones. Se puede colocar aquí un transistor para que la corriente no la maneja sola esta resistencia, sino que la maneje el conjunto. Por eso es una resistencia limitadora, para que el diodo zener no trabaje solo. O sea, lo que yo coloque aquí tiene que tener un consumo menor a la que la resistencia pueda soportar. Si no, la resistencia va a largar mucho calor. O sea, pierde calor el dios zener, en parte, trabaja, y también trabaja la resistencia, o sea que es una regulación, pero con pérdida, no es eficiente como una regulación moderna que es conmutada. Pero en ciertas aplicaciones como el audio, que es más específico que es lo que más me gusta a mí, el audio, no se puede utilizar una regulación conmutada por ancho de pulso como es moderna para otras cosas. Si bien esto es increíblemente eficiente, no aplica para audio, porque este ruido genera resonancias y puede cambiar. La tecnología está avanzando muy rápido y cada vez logra mejor sonido con este tipo de fuentes, pero lo ideal es que entiendan el Cener. pero ¿cómo lo probamos correctamente? bueno, sabemos que eh, midiéndolo como un diodo común nos va a marcar de un lado continuidad de otro lado no nos va a marcar nadie, va a marcar unos 700 minivoltios de pérdida lo, lo que hay que hacer siempre es tomar el diodo y fijarse que va a decir acá una nomenclatura, normalmente un N y un número simplemente lo escriben en Google, en Internet o en cualquier lugar y les va a aparecer CNRD, tanta potencia que son los vatios que puede soportar, estos son de un cuarto de medio, no sé, tengo que, a veces son de medio watt que soportan y 7.1 volt, 7.1 volt de trabajo de ruptura es el que tiene, a partir de ahí puede regular, tenemos que ponerle de este lado 8 o 9 voltios para que siempre esté estable, más o menos, no 50 o 60 porque hace trabajar demasiado el diodo y no tiene sentido, por eso siempre hay que tener un cierto margen para el trabajo electrónica ¿no? Ahora les voy a mostrar en la práctica cómo funciona. Yo acá monté un pequeño circuito que está conectado de esta manera. O sea, simplemente la entrada al diodo, el positivo, tiene una resistencia de un ohm. Acá está puesto el diodo de esta manera. Y acá está el negativo. Yo mido aquí y aquí está la tierra. Acá son mis medidas, acá es la entrada y esta es la salida. De acuerdo, acá y es entrada no regulada y acá salida regulada. Vamos a comprobarlo, vamos a verlo así lo podemos poner en la práctica. ¿Eh? Así vemos bien: acá el negativo, en el diodo sénero, es en el, en el cátodo, como está puesto acá. Acá tenemos el cátodo del diodo sénero, acá el ánodo. Bueno, y en la parte central, que sería esta, es donde está regulado. ¿Cómo podemos comprobarlo? Vamos a poner acá un multímetro, que este es el que nos marca, digamos, la salida que tiene el diodo, que ahora lo vamos a medir con este terminal en el medio. Y esto sería la entrada. ¿De acuerdo? Ahora voy a encender la fuente de alimentación. Disculpen el ruido, pero después les muestro la fuente de alimentación, cuál es, por qué hace ruido, por qué es una lineal y después vamos a verificar un par de datos. Cuando armemos un taller les voy a mostrar cómo armar un taller y demás. Vamos a encender la fuente, multímetro en voltaje, y está igual. Y ahora se preguntarán, ¿de cuánto es este diodo Zener? Vamos a ver, de 5 volt, mírenlo, está entrando 7,9 y acá hay 5, 5 volt, con 93, bueno, 5 volt es bastante, bastante acertado. Voy a subirle el voltaje, miren, miren, ven, ven. 9 volts, siguen saliendo 5 volts, 100. Ya está trabajando un poco más el diodo, pero igual lo mantiene, está bajando la mitad del voltaje. Y lo está manteniendo, voy a bajarlo. Ahora le voy a fluctuar el voltaje y le voy a poner 7 volt 6, siguen saliendo 5, ¿lo ven? Vamos a exagerar un poco. Ahí estoy dando 15 volt ¿De acuerdo? Siguen saliendo 5, solamente fluctúo. 100 minivoltios, más o menos, 50. Ahora la resistencia no calienta todavía y el diodo tampoco porque la carga de un multímetro o tester es muy baja. Pero si yo acá pondría unos LEDs o alguna, algo que le haga trabajar al diodo, va a calentar un poco. Si yo me acerco al voltaje más, acercado, más hacia abajo, ponemos unos 8 volts más o menos para que trabaje, es algo acertado. O sea que fluctúe un poco el voltaje entre... 8 volts, 3 volts, 4, 5, que flutúe está bien. Pero miren, es estable. Y yo varío acá el voltaje. Vamos a variarlo así, medio rápido. Fíjense, varía casi 5 voltios. Y el Zener solamente fluctuó 100. O sea, es bastante estable. Lógicamente, esto es un circuito muy básico y muy simple para que ustedes puedan ver y probar si el Zener funciona y de cuántos voltios es. Es una prueba simple. Lo mejor sería tomar el Cener, fijarse los números y en Google les va a decir Cener de tanta potencia, tanto voltaje de trabajo. Pero bueno, con este video quería mostrarle ambas cosas. Cómo medir un Cener, cómo comprobar qué voltaje tiene este diodo Cener y cómo realmente trabaja. ¿De acuerdo? Cualquier comentario que me quieran hacer o consulta, no duden en dejarme un comentario, yo les, amablemente les responderé lo más pronto posible. Y les agradecería mucho si se suscriben al canal y me dejan un like, así me motiva a seguir trabajando por esto. Eh, agradezco mucho y nos vemos. Un saludo.